movimiento, chicos. Bienvenidos a nuestra clase, chicos. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Bienvenido Angie, bienvenido Gael, bienvenidos nuestra amiga Luciana. Sí, ponle un ladito nada más, madre. Bienvenido Benjamín, bueno, bienvenido Ricardo nuevamente. Bienvenido. Hola, me levanté bastante tarde. Luciana, Tiago, Sebastián, Kaeli, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase, chicos. ¿Cómo están? Ya calentamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Uy, tengo mucha calor. Tengo, pero mucha. ¡Solo es mi número! Dime, ¿qué pasó? Lo siento, yo tengo un ventilador. Uy, hace mucha calor, chicos, ¿verdad? Bienvenidos a nuestra aula, chicos, virtual, corazones alegres. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar presentándonos. Yo conozco, a ver, miren por ahí su pantalla. Miren, miren su pantalla, por favor. Y por ahí veo a nuevos niños. Veo a nuevos amiguitos, chicos, ¿verdad? Estoy viendo nuevos amiguitos que están con el día de hoy, están con nosotros el día de hoy, chicos, nuevos amiguitos, ¿verdad? Ustedes ya saben mi nombre, ¿cómo es? A ver, audios activados, ¿cómo es mi nombre? Mi Lucero, ¿verdad? Mi Lucero, muy bien. Mi nombre es Mi Lucero. Y yo conozco a todos por ahí, pero igual nos vamos a presentar, chicos. ¿Ya? Igual tenemos que presentarnos nosotros. Muy bien. Hola, chicos. Pero antes, a ver, Kaeli, pero antes de presentarnos nosotros, tenemos que saber nuestras normas. Kaeli, escuchamos. ¿Ustedes saben cuáles son nuestras normas del aula? ¿Saben cuál es la norma de nuestra aula, chicos? No, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar atentos. Sentaditos en su lugar. A ver, en su lugar. Todos sentaditos en su lugar. En su lugar. Bracitos cruzados, patitas cerraditas. A ver, chicos, que ha llegado la hora de escuchar. Boquita cerrada, bracitos cruzaditos. A ver, que ha llegado la hora de escuchar. Muy bien, dejemos las cosas a un lado, Kaeli. Todavía mi Lucero no pidió nada. Y vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Nuestras normas de aula, chicos. Vamos a ver cuáles son nuestras normas de la aula, ¿sí? A ver, atentos. Ustedes me dicen, apagamos nuestros audios y ustedes me dicen, mis tía, sí lo puedo ver. Ya, chicos, vamos a ver nuestras normas de aula. A ver. ¿Apareció en su pantalla? A ver, ¿apareció en su pantalla? Muy bien, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar acerca de las normas de nuestra clase virtual. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Nos ubicamos en un espacio cómodo, limpio, donde podamos trabajar. Debemos de conectarnos siempre puntualmente a nuestra clase, con todos nuestros materiales. Evitamos comer durante nuestra clase y mantenemos limpio nuestro lugar de estudio. Si queremos participar, levantamos la mano. Mantenemos el micrófono apagado hasta que la maestra o el profesor nos lo indique. Escuchamos siempre con atención.
evitamos jugar y distraernos durante la clase. Mostramos siempre respeto por todos los compañeros y maestros. Y siempre, siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo. ¡Mucho éxito en tus clases! Muy bien, chicos. Hemos visto nuestras normas de aula, ¿verdad, chicos? Hemos visto nuestras normas del aula y ya saben ustedes, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que nosotros debemos saber de nuestra computadora, de nuestra clase Zoom, ¿verdad, chicos? Hay algo que ustedes tienen que aprender a manejar. Por ejemplo, miren lo que tengo por aquí. ¿Qué será este, chicos? Voy a enseñarles por aquí. A ver, ¿qué dirá aquí, chicos? Dice, observo yo por aquí, a ver. ¿Hay un micrófono? Un micrófono. Es un micrófono apagado. Es un micrófono apagado, ¿verdad? ¿Ustedes tienen su micrófono apagado? A ver, mira. Enséñenme su hojita de aplicación. Van a tener que tener esto, chicos, pegado ahí en su espacio o al costado de ustedes, porque esto significa micrófono apagado. Muy bien, Benjamín. Benjamín, ¿cuál es el micrófono apagado? A ver, micrófono apagado, ¿me enseñas, hijo? Muy bien, Gael, muy bien. Eso lo van a tener que pegar en su pared o ahí a tenerlo al lado de su computadora, porque significa micrófono apagado, ¿verdad? A ver, vamos a manipular nuestra computadora, nuestra tablet o nuestro celular. A ver, vamos a apagar nuestros micrófonos. ¡Mi Lucero! ¡Mi micrófono ya está apagado! A ver, ¿cómo se apaga el micrófono, chicos? Mamitas, enciendan el micrófono y los niños van a tener que apagar el micrófono. A ver, ¿cómo se apaga el micrófono, chicos? Muy bien. A ver, vamos, Angie, apaga tu micrófono. Muy bien, Gael. Muy bien, Luana. Muy bien. Vamos, Ricardo. Ahora apaga, Luis. Vamos a apagar el micrófono. Muy bien. Cuando el micrófono tiene una raya en rojo, es porque está apagado, ¿verdad? Y si yo muestro este, chicos, ¿qué significa? Micrófono encendido. Eso significa que yo tengo que encender mi micrófono. A ver, encendamos nuestro micrófono, chicos. Yo encendí mi micrófono. Muy bien, Gael. Encendió su micrófono. Chicos, enciendan su micrófono. Encendí mi. Ustedes son niños, chicos. Ustedes son niños. Ya encendí mi. ¿Ya entendiste? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Caritas felices para ustedes, chicos. Miren. Voy a apagar mi micrófono. También. Excelente. Muy bien, Matías. Muy bien, Ricardo. Pero también, ¿sabes? Tengo que enseñar a mi mano cómo hacer sin eso, con esto, para que no fastidie a ella ni siquiera. Muy bien. Tienen que enseñarle a su mamá también a aprender a manejar el micrófono, chicos, ¿ya? Cuando mi Lucero enseñe esto, chicos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Cuando mi Lucero enseñe esto, ¿qué tienen que hacer? A ver, apagar el micrófono. Apagar el micrófono, muy bien. Y cuando mi Lucero enseñe este, ¿qué van a hacer? Encender el micrófono, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer un jueguito, chicos, ¿ya? Dejen sus hojas ahí a un ladito, mamitas. Colocamos nuestras hojas a un ladito y vamos a jugar con el micrófono el día de hoy para aprender un poco más. Ya, Tiago, apaguen todos sus micrófonos. Apaguen todos sus micrófonos. Muy bien, que mi Lucero va a jugar. Ustedes no cojan su hojita, ¿ya? Mi Lucero va a enseñar y vamos a jugar. ¿Quién lo hace más rápido, chicos? ¿Sí? Muy bien, a ver, a la una, a la dos y a las tres. ¿Qué significa esto? A ver. Prendido.
Muy bien, Gael. ¿Qué ya conoce, sí. Muy bien, Sebastián. Encender el micrófono, a mí. Muy bien, encender el micrófono. Sí, ya está. Que se haya ido. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tienen que encender el micrófono. Muy bien. Muy bien. Y si yo muestro esto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es apagar el micrófono. Ya, apáguenlo, apáguenlo. A ver. Cuando mi lucero enseñe esto, es apagar el micrófono. Y esto, Kaeli, va a tener carita triste. ¿Y esto qué significa? Prender el micrófono, mi. Prender el micrófono, muy bien. Uy, está ganando por ahí, Gael. Andy, ¿y esto? Apagar el micrófono, mi. Apaguen, apaguen, muy bien. Tienen que apagar. ¿Y esto? ¿Quién lo hace más rápido, Ricardo? Muy bien, Luciana. Excelente, Luciana. Luciana también ya aprendió. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, como ya saben utilizar el micrófono, ahora vamos a... Mi lucero pide que, por favor, apaguen el micrófono. Muy bien, chicos. Mi lucero va a jugar con esto todos los días, ¿ya, chicos? Muy bien. Y tenemos otro. ¿Qué significará esto, chicos? ¿Qué significa esto? Cámara encendida. Cámara. Es una cámara para tapar cuando alguien tiene encendida. Es una cámara encendida. ¿Y qué significa esto, chicos? ¿Y qué significa esto? Es la cámara apagada. Voy a apagar mi cámara entonces. Apago mi cámara. Mi lucero apagó su cámara porque enseñó cámara apagada. A ver, todos apaguen su cámara. ¡Wow! No los veo porque enseñó cámara apagada. Muy bien, apagamos la cámara. Apagamos la cámara. Mi lucero dijo, apagamos la cámara. Muy bien, cámara. ¡Voy a ver mi papá! Dile a tu papá que tiene que poner tu foto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ahora estoy mostrando cámara encendida. A ver, vamos. Cámara encendida. Estoy mostrando la cámara encendida. Cámara encendida, chicos. ¿Cuál es la? Es Luciana. Muy bien. Cámara encendida. Muy bien, chicos. Cámara encendida. Ahora, como ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros utilizar nuestras cositas, chicos. ¿Y qué significará esto? A ver, voy a ponerlo por aquí para que lo puedan ver. Voy a poner, a ver, voy a poner en este sobre, ¿ya, chicos? No lo vemos. Se ve un poco que se desaparece. ¿Dice? ¡Hola! Ya luego lo voy a poner mejor en nuestra diapositiva para aprenderlo, ¿ya? Muy bien, chicos. Mira, muy bien, chicos. Un poco, ya no se ve. No se ve, pues ya, muy bien. Guardamos nuestro material que mi lucero mostró, porque hemos jugado hoy día con nuestra aplicación Zoom, ¿verdad? Hemos aprendido a manejar el micrófono, a encenderlo y apagarlo, y también nuestra cámara, ¿verdad, chicos? ¡Uy! Chicos, ¡hay nuevos chicos! ¿Ustedes saben cómo se llaman los nuevos amiguitos? A ver, Luana, ¿sabes cómo se llaman? No los conoces, ¿verdad? ¡Uy! Kaeli, ¿tú los conoces? Gael, ¿tú conoces a los nuevos amiguitos? ¡Uy! Vamos a ver, vamos a conocer... Vamos a conocer a nuestros amiguitos el día de hoy. Para eso voy a... Apago mi micrófono, por favor. Muy bien. Que mi lucero el día de hoy vamos a conocer a nuestros amiguitos. Miren lo que ha hecho mi lucero. Mi lucero ha hecho un cartelito para ustedes. Miren. A ver, ahí está, chicos. ¡Feliz inicio de clases! ¡Bienvenidos, chicos, a nuestra clase! ¡Muy bien! ¿Y cómo me voy a presentar? Miren, chicos, ¿quién será ella? Mi nombre es Miss Lucero,
Bueno, chicos, y este año voy a enseñarles a ustedes al aula de 5 años corazones alegres, chicos. Y a mi Lucero tiene papá y tiene mamá. Mi Lucero, su mamá se llama Julia y su papá se llama Walter. Y a mi Lucero le gusta mucho enseñar a los niños, ¿verdad? ¿Quién es ella, chicos? Es Miss Lucero, ¿verdad? Pero hay nuevos amiguitos que yo no conozco y tampoco los amiguitos los conocen, ¿verdad? Entonces nos vamos a presentar el día de hoy. Voy a comenzar, chicos, conforme están en nuestra pantalla, ¿ya? Vamos a empezar a presentarnos, pero para eso nosotros tenemos que estar con nuestro micrófono apagado para escuchar a los amiguitos, ¿ya, chicos? A ver, Dylan, si activa su cámara, todos con micrófono apagado y cámara encendida. Cámara encendida y micrófono apagado, chicos. Muy bien, ustedes ya saben. Muy bien, vamos a empezar con Kaeli. Aplausos para Kaeli, chicos. ¿Quién será Kaeli? A ver, Kaeli, ¿quién será Kaeli? Activa tu audio, Kaeli. Hola, Kaeli. Preséntate, Kaeli. Mis disculpas, ¿se va a presentar con su cartelito? Sí, no, ya vamos a presentar. Fuerte y claro, a ver. Hola, soy Kaeli. Esa soy yo. Con mi foto. Es mi foto preferida. Estoy con mi Michipú. Me llamo Kaeli. Y va. Mi nombre es Kaeli. Muy bien, vamos, Kaeli. Mi edad es 5 años. Mi mamá se llama Giovanna. Mi papá se llama Julio. Muy bien. Ya terminé. Muy bien, Kaeli. Ella es nuestra amiga Kaeli, ¿verdad, Kaeli? Grandes, ¿verdad, chicos? Muy bien, saluden a Kaeli. Hola, Kaeli, con las manitos. Hola, Kaeli, ella es nuestra amiga Kaeli. Muy bien, bienvenidos a nuestra aula. Ahora voy a presentar, ¿quién se llamará Luciana? ¿Quién se llamará Luciana? ¿Ustedes conocen a Luciana? Vamos a conocer el día de hoy a Luciana. Luciana Correa, a ver. Activa tu audio, amor. Buenos días, niño. Buenos días. Maya Tatayo. ¿Tu nombre es? Tutala. Tengo. Tito Año. Tata. Ah, muy bien. Ella es nuestra amiga Luciana, tiene 5 años, chicos. Saluden. ¿Cómo se llaman tus papás? A ver, Luciana, no escuché. Mayra y Tatayo. Mayra y Juan Carlos, ¿verdad? Muy bien, saluden a nuestra amiga Luciana. Hola, Luciana, con las manitos, chicos, a todos. Hola, Lucianita, hola. Y está nuestra amiga Lucianita, muy bien. Ahora le toca exponer, a ver, ¿quién será? Gael. ¿Quién es Gael? ¿Ustedes conocen a Gael? A ver, vamos a ver quién es Gael. Soy Gael, me doy
presentar. Yo soy Rael. Tengo 5 años. Mi papá se llama Pavel. Mi mamá se llama Vanessa. Esta es mi familia. Gracias. Muy bien, chicos. Él es nuestro amigo Gael. Tiene 5 años también y tiene su papá, su mamá que se llama Pavel, su mamá que se llama, ay, no me acuerdo, Maricela. ¿No, chicos? Muy bien, él es Gaelito. Saluden a nuestro amigo Gael, por favor. Hola Gael, ahí está nuestro amigo Gael. No se olviden de tomar fotos con su mural. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿quién se llamará Benjamín? ¿Ustedes conocen a Benjamín? ¿Quién se llama Benjamín? A ver, ¿quién se llamará Benjamín? Uy, creo que no lo conozco yo. A ver, ¿quién se llamará Benjamín? Buenos días. Me voy a sentar. ¿Me conoces de mi familia? ¿Qué más? Sí, sí. ¿Cuántos años tienes? 5 años. ¿Ya? ¿Con tu papá? Mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Papá la mamá Laura. Mamá Laura. Para mi hijo. Más. Gracias. Para mi hijo. Muy bien, Benjamín. Benjamín, apégate a la cámara para que te conozcan los amigos. Apégate a la cámara. Él es nuestro amigo Benjamín. Saluden a Benjamín, chicos. Benjamín Saucedo. Ahí está nuestro amigo Benjamín. Hola, Benjamín. Ahí está. Muy bien. Y ahora, ¿quién se llamará Matías? Yo no conozco a Matías. ¿Ustedes lo conocen a Matías? A ver, ¿quién es Matías? A ver. ¿Quién será Matías? Muy bien. ¡Yo! Preséntate, a ver, a tus amiguitos. Ya. ¡Ese soy yo! ¿Cómo te llamas? Matías. Muy bien. Eli. Fabia, la losa. Muy bien. Tengo 5 años. Mi papá y mi mamá se llaman Mari, Cielo y la Nie. Muy bien. Muy bien. Aplausos para nuestro amigo Matías. Matías, acércate a la cámara y saluda. Hola, Matías. Ahí está. Hola. Saludamos, chicos. Hola, amigo Matías. Bienvenido. Ahí está nuestro amigo, nuestro nuevo amiguito Matías. Bienvenido. Muy bien. Ahora, a ver, ¿a quién más? Nadia. Muy bien. A ver, ¿a quién más? ¿Quién se llamará? ¿Quién se llamará Angie? ¿Ustedes conocen a Angie? Creo que no la conozco yo. ¿Quién se llamará Angie? A ver. Yo me llamo Angie. Ya, vamos. Muévela así. ¿Eh? Ya, vamos. Muy bien, cantados. Me voy a presentar. Esta soy yo. Mi nombre es Angie. Tengo 5 años. Estos son mis padres. María y Juan. Muy bien, Angie. Acércate, Angie, a la cámara. Ella es nuestra amiga Angie Coveñas. También tiene 5 años. Saluden a nuestra amiga Angie, chicos. Hola, Angie.
está nuestra amiga Angie. Muy bien. ¿Y quién se llamará? Dylan. ¿Ustedes conocen a un amiguito que se llama Dylan? A ver, vamos a ver quién será Dylan. A ver. Active su audio para que se presente. Buenos días, mi nombre es Dina. Este soy yo, tengo 5 años. Este es mi papá que se llama Edgar y mi mamá que se llama Jessica. Tengo 5 años. Y mi nombre es Dylan. Muy bien, es Dylan. Dylan, acércate a la cámara para que te conozcan los amiguitos. Hola, chicos, le decimos hola, Dylan. Hola, amigo Dylan, bienvenido. Ahí está todo, saludamos. Hola. A los chicos. Hola, Dylan, bienvenidos a nuestra aula. Bienvenido, Dylan. Muy bien, ahora a ver, ¿quién se llamará? ¿Quién se llama Tiago? ¿Conocen a Tiago? Uy, yo no conozco a Tiago. A ver, ¿quién se llamará Tiago? ¿Conocen a Tiago ustedes? Sí, conocen. Luana dice, yo conozco a Tiago. ¿No? Israel dice que no. Sí, yo soy Tiago. ¡Ay! Muy bien, preséntate, Tiago. Conozco. ¿Quién se llama Ricardo, chicos? ¿Ustedes lo conocen a Ricardo? Kael dice, no, dice, no lo conocen a Ricardo. A ver, preséntate, Ricardo. Yo soy Ricardo. Muy bien, a ver, vamos a conocer a Ricardo. Ya. Yo me llamo Juan Ricardo. Tengo 5 años. Y mi papá se llama Juan Carlos. Mi mamá se llama Miralio. Mi hermanito es un bebé y se llama Mateo. Mi comida favorita es la sopa por limón. Mi fruta favorita es de plátano. Mi juego favorito es los peidos, Minecraft. Y mi amiga es Angie. ¡Oh! Desde me gustaría ser de policía. ¡Oh, Ricardo! Él es nuestro amigo Ricardo, chicos. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ahí está. Saluden a Ricardo, chicos. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Hola, Ricardo! Ahí está nuestro amigo Ricardo, Juan Ricardo. Ahí está. Nuestro amigo Ricardito, que ya creció, tiene 5 años también, chicos. Muy bien, Ricardo, excelente. Ahora, ¿quién? Creo que ya estamos todos. No, hay más niños que tenemos que conocer. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién se llamará Luana? ¿La conocen a Luana? Uy, yo no la conozco. ¿Ustedes la conocen a Luana? No. A ver, ¿quién será Luana? A ver, que se presente. ¿Quién es Luana? Yumi. Ahí está. Muy bien, preséntate, Luanita. Preséntate, mamá. Buenos días. Aquí soy yo. Más fuerte, hija. Aquí soy yo. ¿Mi nombre? Mi nombre es Luana. Tengo 5 años. Mi mamá...
Mamá se llama Diana. Papá se llama Joseph. Ya. Ya está. Muy bien. Muy bien, Luana, acércate a la cámara, chicos. Saludamos a nuestra amiga Luana. Ella es Luana. Dile, yo soy Luana, dile para que te vean todos. Hola, Luana. Ahí está nuestra amiga Luana. Luana Romero, ¿verdad? Muy bien, bienvenida también nuestra amiga Luanita. Pero hay otro niño que también, ¿ustedes lo conocen o no lo conocen? ¿Ustedes conocen a Sebastián? Yo no lo conozco, creo, no me acuerdo. ¿Quién es Sebastián? A ver, ¿quién será Sebastián? Hola, hola chicos, yo soy Alegre y yo soy Sebastián y cumplo 5 años. Y mi mamá, mi papá, se llaman Analí y Víctor. Muy bien. En el colegio de Juegos y Risas. Muy bien. Hola, dice Sebastián. Hola, amiguitos, diles. Hola, ahí está nuestro amigo Sebastián. Saludamos a Sebastián a la 1, a las 2 y a las 3. Hola, Sebastián. Ahí está, con la manito, chicos. Ustedes saben decir hola. Hola, Sebastián. Ahí está nuestro amigo Sebastián, chicos. Muy bien, así nos hemos conocido todos, ¿verdad, chicos? Así nos hemos conocido todos. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ustedes tienen una hojita de aplicación, ¿verdad? Sí, así soy, ¿verdad? Conocemos nuevos amigos. Muy bien, dile a mamita que les pase esa hojita de aplicación. ¿Dónde está Bob Esponja? Porque Bob Esponja también es nuestro... Este de ahí. Vamos a pegarlo en nuestro cuaderno, chicos. Esa hojita le vamos a pegar en nuestro cuaderno de áreas integradas, ¿ya, chicos? En un cuaderno cuadriculado. Muy bien, chicos. Vamos a decorar a nuestro amigo Bob Esponja. ¿Quién quiere decorar a nuestro amigo Bob Esponja, chicos? Vamos a decorar, muy bien, es excelente. Uy, nuestro amigo Esponja no tiene color. ¿Qué habrá pasado con los colores de Bob Esponja, chicos? Uy, el señor se olvidó de pintar a Bob Esponja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se olvidó, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintarlo nosotros, ¿ya, chicos? Vamos a decorar a Bob Esponja. Esponja, vamos a decorar a nuestro amigo Bob Esponja, chicos. Pueden hacerlo con color, con plumón, con témpera, con diamantina, con plastilina, con lo que ustedes pero, más pero también Bob Esponja también, ese esponjito también te ves en azul, porque hace su forma. ¿Ustedes saben cómo, qué color es Bob Esponja? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué color era Bob Esponja? Yo tengo amarillo, pero nada más su puntito necesita un poco de color azul. Ya, porque vive en el mar. También vamos a decorar a nuestra Edith Hojita, vamos a decorar a nuestro amigo Bob Esponja, que quiere conocer a nuevos amigos, chicos, ¿ya? Díganle a mamá, por favor, que tienen que tomarle muchas fotitos en su mural, ¿sí, chicos? Mamá, tienes que tomarme fotitos en mi mural para que le envíes a mis Lucero pintando, decorando. Son las evidencias que tienen que enviar mis Lucero, las mamás, a mis Luceros. ¿Sí, chicos? Muy bien. Tiago, vamos a trabajar, chicos. Muy bien. Muy bien, ahí está mi amigo Sebastián decorando a su Bob Esponja. Sí, chicos, ¿ustedes saben dónde vive Bob Esponja? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? ¿Dónde vive Bob Esponja? Active su audio para que me lo diga. Vive en su trabajo. No, en una. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive Bob Esponja? Vive en una piña. ¿En una piña? Es una piña abajo de mar. Escuche.
Veo la piña abajo de mamá. Vieron, ¿verdad? Bob Esponja vive en una piña debajo del mar, dice Bob Esponja, chicos. Muy bien, porque Bob Esponja también quiere conocer a los amiguitos. Vamos a decorarlo, muy bien, ahí está. Muy bien, Lucianita, qué lindo pintas. Ahí está pintando mi amigo Lucianita. Vamos, Matías, a pintar, por favor. Muy bien. Vamos, Tiago, excelente. Muy bien, Sebastián, ahí estoy viendo que está pintando. Muy bien, Luanita, está pintando muy hermoso. Muy bien, mi amiga Angie. Muy bien, Dila. Voy a pintarme sin salir. ¿De dónde? De las líneas, ¿verdad, chicos? Ustedes tienen 5 años ya. Vamos a pintar muy bonito. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí está. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Angie. Excelente. Muy bien, Gael. Muy bien, Ricardo. Vamos a pintar de arriba hacia abajo. ¿Cómo pinto? ¿Así? ¿Como bebitos? ¿Rayando? No, ¿verdad? Cojo mi color, mi plumón, correctamente, por acá les voy a enseñar. Cojo correctamente, así, 2 deditos. Muy bien, lo que le enseñamos el año pasado, que era piquito y pollo. Y pintamos de arriba hacia abajo. Pinta. ¿Recuerda que le cantaba eso cuando eran bebés? Pinta, pinta, pinta despacito, así. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Muy bien, vamos a pintar bonito nuestro Bob Esponja sin salirnos de la línea, chicos. Muy bien. A ver, ¿quién termina? ¿Quién termina? ¿Quién termina? Vamos, Kaeli. ¿Quién termina de pintar su Bob? Despacio, chicos, ¿ya? Para que no se cansen su manito, no aprieten mucho el color o el plumón, ¿ya? Muy bien, estamos pintando, excelente. Porque vamos a conocer a nuestros amiguitos. Chicos, les cuento, ustedes ya saben coger la tijera, ¿verdad? Sí, ya saben coger la tijera, ya, muy bien. Porque por ahí les he mandado una sorpresa. Muy bien, Ricardo, ahí está. Terminamos de pintar. Porque mi Lucero ha mandado una sorpresita para ustedes ahí. Que tienen que utilizar la tijera, ¿verdad? Muy bien, Angie, muy bien, Dylan, ahí está pintando. Vamos, Matías. Muy bien, a pintar, excelente. Muy bien, pintamos. Vamos, Benjamín, también está pintando mi amigo Benjamín. Ahí está, vamos, Benjamín. Muy bien, vamos a pintar nuestro Bob Esponja, chico. Vamos a pintar nuestro Bob Esponja. ¡Vamos! ¡Listos, chicos! ¡Escucho! ¡Estamos listos! Bob Esponja, vamos. Bob Esponja. El mejor amigo que podías desear. Muy bien. Y como a peso es fácil lograr. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Eres Bob Esponja. Bob Esponja. Muy bien. ¿Quién terminó de pintar a mi amigo Bob Esponja? A ver. ¿Quién terminó? Muy bien. Vamos, vamos. Muy bien, Dylan. Ahí estoy viendo. Muy bien, Lucianita. Excelente. Muy bien, Tiago. Muy bien, Sebastián, Luanita, Kael. Uy, ¿qué habrá pasado con nuestros demás amigos? Chicos, les cuento. Tenemos más amigos. Somos 18 amigos que tenemos. ¿Dónde estarán nuestros amigos? Uy, no han entrado. Seguro que siguen de sueño. Seguro que siguen durmiendo nuestros amiguitos. Vamos, por eso tengo que dormir temprano, ¿verdad? Tengo que dormir temprano para poder
para poder entrar a clases, ¿verdad, chicos? Muy bien. Sigamos pintando. Gaelito terminó de pintar. A ver, Benjamín, ¿terminaste? Para indicarles el siguiente. Muy bien, Lucianita, vamos pintando. Está pintando hermoso. Muy bien. Buenos días, profesora. Disculpe, ¿cuál es el cuaderno de trabajo? ¿El de acá? Sí, el cuadriculado. Uno es para áreas integradas, un cuadriculado, y el otro cuadriculado es para matemáticas. ¿Ya? Muy bien. Tenemos tres cuadernos, chicos, díganle a mamá. Mamá, tenemos tres cuadernos. Un cuaderno que es triple renglón, que es rayado para comunicación. Un cuaderno Cuadrimax, que es cuadriculado para matemáticas. Y otro cuaderno Cuadrimax, que es cuadriculado para áreas integradas. Tenemos tres cursos, chicos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién más terminó por ahí? A ver. ¿Quién dice yo terminé? Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, los que terminaron? ¿Van a coger una hojita que mi Lucero mandó? Sí, chicos. Van a coger la hojita de dónde está la foto. ¿Dónde está la foto de quién, chicos? ¿Dónde está la foto de todos nuestros amiguitos, sí? ¿Dónde está la foto de todos nuestros amiguitos? Y vamos a cortarlo bonito, cuadro por cuadro. ¿Quién lo tiene listo? A ver. ¡Esa! Muy bien, Ricardo. Vamos a cortarlo a todos nuestros amiguitos. ¿Ya? Solamente, muy bien, Tiago. Eso de ahí. Vamos solamente a la indicación. Escuchen, chicos. La indicación es cortar. Solamente vamos a cortar todas las fotos de los amiguitos, ¿ya? Solamente vamos a cortar. Cortamos y colocamos a un ladito. Cortamos y colocamos la foto a un ladito, ¿ya, chicos? Vamos a cortar a todos nuestros amiguitos. Vamos a cortar todas las fotos, ¿ya? Muy bien, por ahí han comenzado a cortar. Muy bien, vamos. Muy bien, Kaeli está terminando de pintar. Muy bien, chicos, vamos pintando. Muy bien, chicos, ahora vamos a cortar nuestras fotitos. Excelente, Sebastián, ahí está, excelente. Angie, muy bien, Benjamín, ¿estás cortando las fotitos? Sí, ¿verdad? Ahí está nuestro amigo Benjamín. Gael también está cortando las fotitos. Vamos, Tiago también, uno por uno. Muy bien, Dylan, ya termina ya. Muy bien, chicos, solamente voy a cortar, ¿ya? Corto y lo coloco a un ladito de mi mesa. Muy bien, vamos. Vamos, Luciana, ahí está, vamos a cortar. Muy bien, Gael, ahí está, vamos a cortar nuestras fotitos. Tengo que utilizar la tijera correctamente, ¿ya? Y me concentro, ¿para qué? Para poder cortar, porque la tijera es peligroso. Por eso tengo que concentrarme, ¿ya, chicos? Muy bien. Muy bien, Ricardita, vamos. Vamos trabajando. Me concentro. Muy bien. Hoy Dylan ya está terminando. Dylan, muy bien, Angie. Muy bien, Sebastián. Vamos a cortar foto por foto. Muy bien, ahí está. Me voy a enseñar mi pastel. ¿Dupi? ¿Qué pasó, Kaeli? ¡Mira mi pastel que hice! No. Casi se fue eso. Fabián, chicos. ¿Dónde está Fabián? ¿Lo encontraron? Péguenlo. Van a buscar a Fabián y lo van a pegar en su cuaderno. Muy bien, él es nuestro amigo Fabián. Muy bien, chicos, excelente, peguen en su cuaderno. Así. Muy bien, chicos, lo pegaron. Así. Ahí tenemos que pegarlos. Sí, mi amor. Mamita,
Los amiguitos, vamos a pegar una hojita y trate de que alcance. Ya pueden pegarla por encima de Bob Esponja, por los piecitos de Bob Esponja, pero que alcancen o juntitos los amiguitos. ¿Ya, chicos? Muy bien, siguiente amiguito. A ver, ¿quién será? ¿Ustedes conocen a ella? ¿Quién será esa niña guapa? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién es? Busquen. Ella es nuestra amiga Angie. ¿Dónde estará nuestra amiga Angie, chicos? ¿Dónde está? Muy bien. Excelente, excelente. Ahí está nuestra amiga. Excelente. Vamos a pegarlo en nuestro cuaderno. Ella es Angie. Muy bien, chicos. Vamos. Ella es Angie. Angie Luciana Coveña Suchalín. Muy bien. Ella es nuestra amiga Angie. Está dándonos un guiño por ahí, mira, nuestra amiga Angie. Muy bien, chicos. A ver. Muy bien, ¿quién más? A ver, ¿quién más sigue? ¿Ya lo pegaron? Sí, ¿verdad? Pegaron a nuestra amiga Angie. Siguiente amigo es... ¿Cómo se llamará ese amigo? Es nuestro amigo Sebastián. A ver, busquen a Sebastián, chicos. Busquen a Sebastián, ¿dónde está? Muy bien, busquen a Sebastián, excelente. Muy bien, chicos. Vamos a pegar a Sebastián. Vamos a pegar a Sebastián. Muy bien, ahí está, muy bien, Ricardo. Ahí está nuestro amigo Sebastián. Pegamos en nuestra hojita. Vamos, Lucianita, busca a Sebastián y pega. Muy bien. Muy bien, Dylan. Busca a Sebastián y pega a Sebastián. Excelente, ahí está. Muy bien. Ahora pégalo en tu cuaderno. Muy bien, él es Sebastián. ¿Sí? ¿Cómo se llama él? Sebastián Villavicencio. Sebastián Gabriel, ¿verdad? Villavicencio Zarzosa. Muy bien. Él es nuestro amigo Sebastián. ¿Terminaron? ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué rápidos! Vamos a ver al siguiente amiguito. ¿Cómo se llamará esta niña guapa? ¿Quién es ella, chicos? Es nuestra amiga Luciana. ¡Es Lucianita! Busquen a Luciana, a ver. Busquen, ¿dónde está Luciana? Ahí está, nuestra amiga Luciana, muy guapa, ella con su sonrisota. Ella se llama Luciana. A ver, Luciana Correa González. Muy bien, amiga Luciana. Ahí está, excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora pégale en tu cuaderno, muy bien. Ella es Luciana. Busquen a Luciana y peguen en su cuaderno. Nuestra amiga Lucianita, chicos. Vamos, Matías, vamos. A ver, vamos, Matías. Pega a nuestra amiga Luciana. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Mamitas, péguenlo juntitos, entre encimado un poquito, porque creo que va a faltar espacio. Luciana, muy bien, chicos. ¿Terminaron? Sí, ¿verdad? Siguiente amiguito, ¿quién será? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es nuestro amigo Ricardo. Rick, busquen a Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Ahí está, busquen a Ricardo. Muy bien, Ricardito. Ahí está Tiago. Ahí está Ricardo. Busquen, busquen a Ricardito. Vamos, Benjamín, busquen a nuestro amigo. Muy bien, vamos, Matías. Vamos, busquen a tus amiguitos. Vamos, Dylan, busca a Ricardo. ¿Dónde estará Ricardo? Sí, yo lo encontré. Oye, la cámara. En la cámara, ahí, arriba, la cámara. Muy bien. En la cámara, pégalo. Ahí, que se puede abrir todo. Pégalo, pégalo en tu cuaderno si lo encontraste. Si encontraste a Ricardo, pega en tu cuaderno al amigo Ricardo. Él se llama Juan Ricardo, chicos. Sí, Malma Jara, Juan Ricardo, Malma Jara. Vamos, chicos.
Muy bien, ¿quién terminó? A ver, ¿encontraron a Ricardo? Sí, ¿verdad? Encontraron a Ricardo. Muy bien, chicos. ¿Ya lo pegaron? ¿Sí? ¿Pegaron a Ricardito? Sí, ¿verdad? Siguiente amigo, chicos. ¿Quién será nuestro amigo? Es nuestro amigo Benjamín. ¿Aparece? ¿Sí? ¿Apareció? Es nuestro amigo Benjamín. Chicos, ¿dónde está Benjamín? A ver. Benjamín está ahí con su gorro de Navidad. Miren, y su zombie. Muy bien. ¿Cómo se llama él? Se llama Benjamín Saucedo Pérez, chicos. Muy bien. Vamos a pegar a nuestro amigo Benjamín. Excelente, Benjamín. Benjamín, sí, mi amor. Mira, mira bien. Mira bien la foto. Mira bien la foto y pega a nuestro amigo. Esta no es, ¿verdad? ¿Cuál? A ver. No, míralo bien, míralo bien. Tienen que identificarlo bien, chicos. Observa, observa. Por eso he puesto fotos diferentes. No son las mismas fotos, chicos. Identifica cuál es Benjamín. Por ahí está Benjamín. No, tampoco no es él. No. ¿Quién es Benjamín? A ver, miren a Benjamín. Es un niño súper guapo que está con un polo amarillo. O si no mira el cero, tú me preguntas cuál. A ver, Matías, ¿qué pasó? Vamos, chicos. Pegaron a Benjamín, lo encontraron. Ese es Benjamín, Ricardo. Él es nuestro amigo Benjamín. Muy bien, ¿lo encontraron ustedes? ¿Sí? Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue nuestro siguiente amiguito? Uy, ¿quién es él, chicos? ¿Quién es él? Se llama Dylan. Es nuestro amigo Dylan, chicos. ¿Lo encontraron a Dylan? Ahí está, muy bien. Dylan, Dylan Reyes Valverde, chicos. Es nuestro amigo Dylan. Muy bien, chicos. Excelente. Nuestro amigo Dylan. ¿Lo encontraron? Sí, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice? Mijo, ya lo encontré, ya lo pegué. ¿Lo encontraron, chicos? Sí, ya lo encontré. Muy bien. Excelente. Dylan. Él es Dylan Reyes Valverde. Muy bien, chicos, lo pegaron Lucianita también. Sí, vamos, pega a nuestro amigo Dylan, Lucianita. Necesito. Vamos a ver quién más terminó de pegar. A ver, a ver, a ver. ¿Terminaron? Siguiente amiguito. ¿Quién será nuestro amiguito? Él se llama Matías. Busquen a Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Matías Paiva la Rosa? Matías Paiva la Rosa, chicos. ¿Lo encontraron? Entonces peguen en su cuaderno, en su hojita, a Matías. Muy bien, Sebastián. Muy bien, peguen a Matías. Muy bien, Ricardo. Él es nuestro amigo Matías. Muy bien, chicos. Se llama Matías Eli Paiva la Rosa. Muy bien, chicos, van a pegar a Matías en su cuaderno, en su hojita. Muy bien, Matías. Excelente, eres nuestro amigo Matías. Lucero, Lucero. Hola. ¿Te pones encima de Bob Esponja? Ay, póngalo por ahí entre encimadito, mi estrella. Si no alcanza, pónganle por ahí, por arribita de las letras. Mamitas, pónganlo por ahí. Si no alcanza por los pies de Bob Esponja. ¿Ya, chicos? Matías Paiva la Rosa. ¡Excelente! ¿Y quién es nuestra siguiente amiguita? ¿La conocen? ¿Cómo se llama ella? Se llama Luana. Se llama Luana.
Angeli. Hola, chicos. Ya, busca Luana. Luana subió. Muy bien, ella, Luana. Sí, Luana, a ver, mírenla bien. Son fotos diferentes, chicos. Luana, Angeli, Romero, Suyón. A ver, mírenla bien cuál es. Muy bien, Luana. Muy bien, Lina. Sí, mi amor, es ella y Luana. ¿Qué pasó, Kaeli? Kaeli, sin gritar, por favor. ¿Qué pasó? Vamos, una muy pregunta. Bien. Muy bien, Benjamín. ¿Mi foto lo tengo encima de la de Bob Esponja? ¿En la misma hoja? La primera hoja del cuaderno va a su foto. Su foto de ustedes. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Terminaron de pegar a Luana? Sí, ¿verdad? Cualquier consulta por interno, por favor, que estoy trabajando con los niños. Muy bien. Vamos. ¿Quién es nuestro amiguito? ¿Quién es nuestro amiguito? ¿Cómo se llama, chicos? Él es Gael. Él es nuestro amigo Gaelito, chicos. Es nuestro amigo Gael. Gael Aguirre Mori, miren, ahí está. Nuestro amigo Gaelito. ¿Lo encontraron a Gael? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice, Miss? Acá está Gael. Muy bien, ahí está Sebastián. Excelente, él es nuestro amigo Gael. Muy bien. Nuestro amigo Gaelito está ahí. Él es Gael, haciendo la muequita de la lengüita. Muy bien, Gaelito. Gael Aguirre, amor, y ahí está nuestro amigo Gael. Excelente. Péguenlo. Busquen y peguen en su cuadernito a su amigo Gaelito, chicos. Muy bien. Excelente. Ahí está nuestro amigo Gael. A ver, ¿qué más? Vamos, Luciana, pega a Gael. ¿Terminaste de pegar, Lucianita, Gaelito? ¿Sí? ¿Terminaron, chicos? Muy bien. Pasamos al siguiente amigo. ¿Quién es ella? A ver, ¿la conoce? ¿Quién es ella? ¿La conocen, chicos? ¿No la conocen? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? A ver, chicos. Es nuestra amiga Kaeli. ¿Encontraron a Kaeli? Sí, encontraron a Kaeli. Muy bien, Ricardo. Ella es Kaeli. Excelente, muy bien. Ella es Kaeli. Acá está. Ahí está, excelente, muy bien. Encuentra y pega a Kaeli en tu hojita. ¿Lo encontraron a Kaeli? Sí, ¿verdad, Kaeli? Está haciendo su muequita de la boquita. Muy bien, ella es Kaeli, Kaeli Hernández, chicos. Sí, Kaeli Hernández. Muy bien. Muy bien, chicos. Kaeli Hernández Quispe. Ahí está Kaeli, excelente, muy bien, chicos. Olvidé escribir mi nombre. Muy bien, ¿pegaron a Kaeli? Chicos, si no les alcanza, pueden ir a la siguiente hojita del cuaderno y también lo pueden pegar ahí, ¿ya? Kaeli, ahí está. Muy bien, vamos a ver que mamá siga trabajando. Muy bien. Yo te quiero decir algo, pero algo muy especial que te tengo. Uy, ya después me lo dices, ¿ya? A ver, muy bien. ¿Quién es el siguiente amigo? ¿Quién es esta niña tan guapa? ¿La conoce? ¿Quién es? Es nuestra amiga Génesis. No ha entrado a clase de ella, ¿no? Pero amiga Génesis, chicos. Ella se llama Génesis. Génesis Kaela Requena Colmenares. ¿Le encontraron a Génesis? A ver. ¿Sí? ¿Quién dice? Yo le encontré, mis a Génesis. A ver.
Matías, no te veo muy bien. ¿Dónde está Génesis? Yo la encontré. Ahí está, la encontré. ¿No? Ricardo, mira bien. ¿Quién es Génesis? A ver, observa, observa bien. Sí. A ver. No, tampoco, ella es Génesis. A ver, ¿quién es Génesis, chicos? ¿Algunos ya la encontraron? No, pero ahorita vamos a verlo. ¿Dónde está Génesis? A ver. A ver, ¿dónde está Génesis? ¿Encontraron a Génesis? Ella es nuestra... Muy bien, Sebastián. Ella es Génesis. Muy bien. Génesis Requena Colmenares, chicos. Ella es nuestra amiga Génesis. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Vamos a pegar a nuestra amiga Génesis. ¿Ya? En el otro fue ella. ¿Lo encontraste? A ver. Mira bien. Amiga Gugu. Ahí le decimos Gugu, ¿verdad? Génesis. Muy bien, a ver. A ver, Ricardo, ¿cuál es Génesis? Ten duda, Ricardo, no sabes cuál es Génesis. Pero recógeme esos colores, ¿ya? Mira cómo botan los colores, ve. A ver, bajito. Están con el audio activado, vamos. Vamos a ver quién es Génesis. ¿Terminaste, Dylan? ¿Sí? Dylan terminó, buscó a su amiga Génesis, excelente. Muy bien. Muy bien, Angie también creo que ya la encontró. A ver, Ricardo, ¿la encontraste? No, ella no es. Tiene pelo rosado. Tiene una cola. A ver, ¿la encontraron? A ver si le ayuda. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a conocer al otro amiguito. A ver quién es, quién es, quién es. ¿Cómo se llama nuestro amigo? A ver, ¿lo encontraron? ¿Lo encontraron? Él se llama Estefano. Muy bien, él es Ricardo. Muy bien. Se llama Estefano, chicos. Ahí está, excelente. Muy bien, Estefano. Estefano Amaya se llama él. Estefano Amaya Espinosa. Dime, Dylan. Sí, ese es Estefano. Dylan, excelente. Él es nuestro amigo Estefano. Muy bien, chicos. Él es nuestro amigo Estefano. Excelente. A ver, ¿quién más lo encontró? Muy bien, chicos. A ver, no, ellos lo van a hacer aquí a vos. A tu pie. Bien, Matías. A tu pie van a hacerlo. Muy bien, chicos. Luciana, ¿encontraste a Estefano? ¿Sí? ¿Encontraron a Estefano? Sí, ¿verdad? Él es nuestro amigo Estefano. Muy bien, chicos. A ver si se cae. Muy bien. A ver, Kaeli, ¿dónde estás? Muy bien, chicos. Excelente. Pasamos a nuestro siguiente amigo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿Y dónde está nuestro amigo? Tiaguito, a Luana ya le hemos pegado, mi amor. Por ahí lo veo a Luana en tu hojita. Él se llama Tiago. Tiago. Él es nuestro amigo Tiago, Tiago Salinas Ramos, chicos. Busquen y peguen a ese excelente Ricardo. Tiago Salinas. Muy bien. Muy bien, chicos. Encontramos a Tiago y lo pegamos en nuestro cuaderno. Ellos son nuestros amiguitos que están estudiando con nosotros, chicos. Muy bien.
¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Lo encontraron a Tiago? Sí, ¿verdad? Ya lo encontraron, ya lo pegaron a Tiaguito. ¡Excelente, chico! ¡Muy bien! Él es nuestro amigo Tiago. ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién va a ganar? A ver, si por ahí le sobra algo. ¡Uy! A ver. ¡Siguiente, amiguito! ¿Quién es esta niña guapa? ¿Quién será esta niña guapa? ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama? Muy bien, Dylan. Excelente. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Se llama Alondra. Muy bien, Matías, muy bien, Ricardo. Se llama Alondra. Ella es Alondra. Muy bien, Ricardo, pégalo. Ella es Alondra Aitana Saucedo Rojas. Alondra Saucedo Rojas. Ella es nuestra amiga Alondra. Muy bien, chicos. ¿Encontraron a Alondra? ¿Sí? ¿Encontraron o no la encontraron a Alondra? ¿No? ¿No la encontraron a Alondra? Muy bien, Ricardo, ahí está. Alondra. Muy bien, Sebastián, ella es Alondra, muy bien. Alondra, ella es nuestra amiga Alondra. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Terminamos de pegar. Y por último, no, faltan todavía dos. ¿Quién será nuestro amigo? Él es Jomer. ¿Quién encuentra a Jomer? Él se llama Jomer. Muy bien, Ricardo. Él es nuestro amigo Jomer, chicos. Él es nuestro amiguito Jomer, ¿verdad? Muy bien. Dylan, ¿lo encontraste? Sí. Excelente, Dylan. Muy bien, él es Jomer. Muy bien, pégalo en tu cuaderno. Él es nuestro amigo Jomer. Muy bien, chicos. Encontraron a Jomer. Pegamos en nuestro cuaderno a Jomer, ¿verdad? ¿Terminaron de pegar? ¡Ay, guau, que está quedando bonito nuestra hoja! Él es Jomer. Muy bien. Ahora, chicos, ¿quién seguirá? ¡Guau, qué bonito, Luciana! Vamos a ver a nuestra última amiguita. Ella es Valeria. Muy bien. Ella se llama Valeria, chicos. Se llama Valeria. También tiene 5 años. Y se llama Valeria Benítez Alba. Valeria Benítez Alba. Muy bien, Dylan. Excelente. Ella es Valeria. Muy bien, Valeria. Excelente. ¡Wow! Y así termina nuestros amiguitos. ¡Excelente! Tiago terminó de pegar. Muy bien. Muy bien, Tiago. Todos ellos son nuestros amiguitos, chicos. Todos ellos son... Mira, mira. ¡Ay, qué bonito, Ricardo! Ahí está. Todos ellos son nuestros amiguitos, ¿sí? Pertenecen al aula de corazones alegres. Ellos pertenecen al aula de corazones alegres, chicos, ¿ya? Son nuestros amiguitos. Muy bien, Angie, tomen su foto. Mamá, tómame una foto así cogiendo a mis amiguitos. Tómense muchas fotos, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Terminaron, ¿verdad? Excelente trabajo. Tenemos a Valeria, tenemos a Jomer, tenemos a Londra, tenemos a Tiago, tenemos a Estefano, a Génesis, a Kaeli,
a Gael, a Luana, a Matías, a Dylan, a Benjamín, a Ricardo, a Luciana, a Sebastián, a Angie, a Fabián, a Luis Yaret, chicos. Y también a mi Lucero, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos a tomarnos una foto. A ver, enseñen a su pantalla. Enseñen a su pantalla, a ver. Su hojita terminada, enseñen a la pantalla para tomarles fotitos. Muy bien. A la cuenta de tres. A ver, ¿dónde se fue Gael? A la una, a ver, ¿dónde está Gaelito? A las dos. ¿Ya? Ya a las tres. Otra fotito. A ver, sonrían, que se vea su cámara, su carita también. A la una. Así, muy bien. A las dos, sonrían. ¡Leche! ¡Excelente! ¡Vamos, Gael! A ver, ¿qué es Gael? ¡Gael, avanza, avanza! Muy bien, una fotito. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres, sonrían. ¡Leche! Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¡Aplauso para ustedes! Muy bien, chicos. Hemos trabajado conociendo a nuestros amigos. ¡Los escucho! ¡Bien, chicos! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy bien, Luciana! ¡Bob Esponja! ¡Muy bien, Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Ahí está! ¡Bob Esponja! ¡Muy bien, chicos! Bien, chicos, hemos trabajado conociendo a nuestros amiguitos, ¿verdad? Son 18 amiguitos que nos van a acompañar este año. Y para eso nos vamos a poner de pie y vamos a bailar una canción porque estamos muy contentos de haber regresado a clases. Nos ponemos de pie, chicos. Nos vamos a poner de pie porque ya me cansé de estar sentada. ¿Ustedes se cansaron? Uy, se lo ya se cansó de estar sentada en la computadora. Y nos vamos a mover, ¿ya, chicos? Nos vamos a mover a la una, a las dos y a las tres. Esperen, esperen, a la una. A ver, ¿ya están todos listos? Vamos, Matías. Nos paramos, por favor, Luciana. A ver, carita feliz, aquí está trabajando. A ver, vamos. Ya llegó la hora de cantar y bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Izquierda, derecha, un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha.
Para que nos pueda ver, para que podamos hablar, ¿verdad? Muy bien, Ricardo, mamá y papá le han comprado sus cositas. ¡Excelente! ¡Qué lindos sus cuadernos, Benjamín! ¡Wow! ¡Qué lindos sus cuadernos! Ya mamá les va a comprar sus cuadernos, seguro, ¿verdad? Están hermosos sus cuadernos también. Pero también tenemos que enseñarle a Mateo, también. Mi hermano. Muy bien, chicos. Ahora cuando sí. Cuando mi hermano ya... Ricardito, mi amor, vamos ya. Mañana seguimos conversando más. Mañana seguimos hablando más, chicos. Nos vamos a despedir. A ver, Kaeli, todos en la cámara. A ver, ¿dónde está Sebastián? Vamos a despedirnos, chicos. Manito arriba. Porque nos vamos a despedir. Hasta mañana, chicos. Sí, nos vamos a despedir. Hasta mañana, mi.